Mira, eso es la venganza, ¿vale? Vamos, ya estamos en paz. No, no he dicho que ya estamos en paz. Ya estamos en paz. Claro. Epa. Perfecto. Es que no te quedas tranquila si no me empujas, Sí. ¿eh? Pues la verdad es que no, ¿para qué te voy a mentir? Tengo ganas de ver si al final Finn decide volver al norte o no. ¿Sabes? Porque si decide montar la compañía y demás y tú todavía no tienes dónde quedarte, pues no sé, te podemos hacer el favor, ¿sabes? Yo, mira, con tener una. Es como Tendrá, los tendrás, gatos. te, te, tendrás techo, como mínimo, un sitio con calor, un sitio donde dormir y comer. Mira, yo con un periódico en el suelo tengo de sobra, así que. Bueno, pues tendrás cama, no te preocupes. Vale. Cuando salgas por la mañana, a lo mejor te hielas, pero Ah, recordar de dónde yo venir, no te preocupes. por eso te lo digo. Sé que a ti concretamente no te va a molestar. Es que ¿te acuerdas? Bueno, sí, estabas cuando hablamos con esto, con Finn. El sitio donde fuimos, ahí es donde tenía antiguamente el tema de la compañía. Y su compa, es que a ver, estaba yo escribiendo lo mío y escuchando así por encima. Exactamente su compañía de qué era. Caza recompensas, o sea, hacíamos trabajos por ahí, trabajos por allá, ayudábamos a gente. Oye, como que. ¿Qué pasa? Ha ocurrido algo, mira el mapa. Sí. Sí. ¿Vas con todo bien preparado por si acaso? Ahora sí. Vale. Vale, vamos, vamos. ¿Pasa algo en el...? Perdemos un agente. Che, espérate, es verdad que el caballo no nada. O sea, nada, pero nada como el culo.
Llevan una persona, ¿eh? Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Nosotros no hemos visto nada. No, se lo están llevando a... Vamos a ver dónde lo lleva. Creo que sí. Buenas. ¡Ay! ¿Qué se supone que ha pasado? Que lo hemos... No sé, no me acuerdo. Ella se la fue a la trompa con un hombre fuera del pueblo, así, ajá, por gusto. ¡Ay, es verdad! ¿Dónde está? Se quedó por donde estaba tu caballo. Tú tienes muchos valores, pues, y te la cobro una. Otra vez, otra vez, tengo que ir a buscarle. Ay, Dios, no, estoy no, tan no, ¿cómo no, que no, no, quiero, no, quiero no, ganar no, la pelea. No, Blago, no, 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 no. Pero, ¿cómo que no? ¿Dónde? ¿Pero qué le pasa a las... ¡Hola, Blago! No lo sé, pero por lo yo que mejor. Hemos... Diga, diga. Por lo que hemos visto, para que te hagas la idea, estábamos en la colina volviendo, uh-huh, y he visto al señor con un cuerpo y nos habíamos asustado. Y me he dado cuenta de que era la compañera y ahora me he enterado de que... Pero... Joder. Que se han pegado, ¿no? Parece, parece. Vale. Curioso, tía. Sí, ¿cómo grita? Porque se lo escucha desde aquí. Eso te iba a decir. ¿Qué tiene una señorita? Bueno, buenos pulmones, ¿eh? Joder, que si tiene buenos pulmones, yo creo que cantaría ópera y no se cansaría. Sí, sí. Bueno, yo hablando de ello, venía con alguien. Sí, la señorita de Prey Blanco, ¿no? Sí, no sé dónde se fue. Creo que se fue a aquella dirección o solamente es... Ah, pues... Espérala por aquí. Voy a... Sí, sí, sí. Es que me da curiosidad saber qué cojones ha pasado. Yo no tengo mucha curiosidad, sinceramente, por... No sé. Por no molestar. No, el caso es que son compañeros míos, por eso me da curiosidad. Ah, vaya. Pues sí, vaya, vaya, hombre. Claro, claro. Pues voy a investigar un poco, porque... Porque depende de cualquier cosa. Claro, es que depende de lo que sea, van con el traje del cuerpo, ¿sabes? Pues... Y no sé si me entiende. Sí, a ver si usted podía ponerse al servicio. Claro, claro, claro. Bueno, suerte, caballero. Eso y depende de la importancia, a lo mejor les tendría que echar una bronca. ¿Usted es el jefe de Sheriff? No, no soy el jefe, soy Sheriff adjunto. Bueno. Claro, o sea, sí mando sobre ellos, que eso es lo importante. Y las cagadas que hagan ellos cuando yo estoy presente me repercuten a mí. Bueno, yo les digo una cosa, vino ¿sí? uno de sus chicos acá, pues es el normal, madre mía, que vaya arma que ha hecho. ¿Puedo preguntar? ¿Era personal o...? Ni idea. Sé que era una, la misma que está llevando usted ahora mismo por todo. ¿El fusil o el o revólver?
el rifle. El rifle. Qué curioso, cuanto menos. Gracias. Voy a preguntar a la gente a ver si sé qué coño ha pasado. ¿Cómo estamos? Bien, en fin, una cosa, ¿tú sabes qué le ha pasado a Eli? Que ha caído en mitad de un sitio, la han traído, ha salido corriendo otra vez. Ni idea. Ya, pues no voy a investigar un poco porque. ¿Quieres que te acompañe? Bueno, es que yo venía con Vi. ¿La cual tú la has visto? Porque... Sí, estaba ahí arriba, a las afueras. Ah, ¿afueras por dónde? Mira, se viene. Vale. Estaba por aquí. Estaba aquí despejando y cuando me vio se fue. No sé. No sé a dónde ha ido. Yo tampoco. ¿Qué pasa? ¿Está enfadado? No. Si veníamos juntos del norte. Oh. Solo que habíamos visto algo raro. Hemos seguido a Blackwater. Y la he perdido de vista. Ah, por cierto, Henry, este es un amigo mío, Mil Saxon. Creo que... No sé si... para que entiendas, era el médico que teníamos. ¿En su ¿En serio? Sí, pero ahora es psicólogo. Ah, bueno, a ver... No, sigue... en realidad siempre he sido psicólogo. Lo que pasa es que... Lo que guerra... pasa es que te enfocaron en medicina, no sé. Bueno, no sé. A ver, sí. las cosas como son. Psicólogo necesitábamos unos cuantos. Pues bueno, la. Pues un placer volver ayudando. A verle, pues. Le estoy ayudando porque necesita ahí un poco de dinero. Pues. Claro. Empezar una nueva vida no siempre es fácil. Ya, la verdad es que no. Y menos en estos tiempos. Porque, joder, la cosa está muy negra. ¿Lo dice porque se está poniendo de noche ahora? No. Oh. Lo digo porque estamos en unos tiempos un poco... Adversos. Yeah. Eso es verdad. Anversos no, lo siguiente de lo peor. Bueno, más bien sería adversos, pero sí. Sí, bueno. Si quieren buscar a alguien, lo mejor es ponerse en las colinas a buscar algo. Sí. En un punto de altura. A ver, yo creo que tiene que estar en la ciudad, pero... Bueno, ella suele ponerse en esa zona lo del muelle, ¿no? Sí, era el sitio donde iba a ir ahora, la verdad. Solo que te he encontrado justo. Bueno, vamos para allá y miramos. Nada por aquí tampoco, ¿verdad? No está. ¿Dónde coño se ha metido?
dónde coño se ha metido? Pues de... A ver, que muy lejos tampoco se puede haber ido, ¿sabes? Debe haber ido a domar caballos, no sé. No, no, pero pues, si te estoy diciendo que hemos venido juntos. Pues no sé. Si no, mándale un telegrama, ¿no? Si el caso es que he mirado en... ¿En nuestra zona? Vale, se me perdió vía. Se me perdió la vía. No, es que me lo acabas de decir, no le voy a hacer caso, pues. Eso sería hacer MG. Eso sería hacer MG. Sí, no, lo que he mirado es si seguías el juego, pero... Porque a lo mejor se ha caído o algo. What? ¿Qué coño? ¿Pasaporte? Pasaporte. Sí. Bueno, más. Perdón que no le moleste, caballero. De verdad, perdón. Dime. ¿Ha visto usted a un corcel con una cola blanca así como muy grande? Así que era muy grande, cerizo, se llama. A ver, ¿es suyo? Sí, lo que pasa es que no lo encuentro. No sé por qué. ¿Estaba por la ciudad? Creo que no, es que no lo entiendo. Claro, o sea, lo llamas y es como que no viene, no. Sí, no va a tener puto caso, vaya, directamente, ¿sabes? Es que eso me pasó antes también a mí. Fíjate. Pues voy a intentar llamarlo al establo, que a lo mejor funciona así. Sí, y si no funciona ni así, échate una agüita. Y de repente es como que los silbidos funcionan. Tan mal vuelo.